comes trouble. El E3 2015 pasó hace mucho, pero siguen saliendo noticias sobre el nuevo Doom de Bethesda. Sí, sé que ID Software lo está desarrollando, pero Bethesda metió tanto la mano que ya no importa. En su momento quería hablar de este videojuego, pero quise esperar hasta que presentaran algo sobre la campaña, saber más en profundidad sobre el modo de juego, etc. Entonces Bethesda expresó sus ganas de crear un videojuego sin ambición y que sea tan parecido al original que si cambiáramos el motor gráfico serían lo mismo. Las personas que me conocen o que siguen mi trabajo en YouTube sabrán que soy un fan de la saga Doom. Es más, uno de mis primeros análisis fue de Doom 3 porque cuando era joven era un fanático del trabajo que hacía ID Software. Entonces, es evidente que hace años vengo esperando una nueva entrega de Doom y Bethesda me decepcionó. No hay nada de malo en volver a las raíces y recordar que los videojuegos sirven para entretenernos de forma simple. Pero Doom 3 había hecho cosas tan geniales. Había creado una mezcla muy buena entre la acción y el terror que te hacía sentir indefenso y poderoso a la vez. Era un título que todos recordamos con cariño porque era un paso muy grande en la franquicia. Solo podías odiarlo si tu PC no cumplía con los exigentes requisitos mínimos para moverlo. Era oscuro, cerrado, lúgubre, tenía acción, tenía trama, un universo construido en Marte para hacernos orinar encima, era un videojuego más que decente y lo adoré completamente. Pero Bethesda tiene una obsesión con ir a lo seguro y recordar el pasado, así que nos trae el nuevo Doom que desecha todo lo logrado con Doom 3 y decide ser solo un FPS divertido donde podremos acabar con demonios de la forma más gore posible. Sé que últimamente han rescatado la franquicia Wolfenstein del olvido y su última entrega, Old Blood, es recomendable para cualquier persona que quiera acción y pasarla muy bien. Pero con Doom es otro el caso. Está bien que en el pasado Doom solo fuera un FPS que se concentrara en la acción y la trama te importara una mierda. Son los primeros años del género y fue innovador para su tiempo. Pero ahora estamos en el 2015 y esto ya lo he visto muchas veces. Pero el caso más representativo es el que puso en el título, Serious Sam. No tengo nada en contra de la franquicia. Tengo varias entregas en mi Steam y la tercera parte era muy divertida, pero era más de lo mismo y sin ambición alguna de hacer algo diferente. Aunque se le perdona porque es Serious Sam y siempre quiso ser igual, solo un FPS divertido, excitante y que te iba a entretener por un par de horas con un cooperativo cargado de acción. Pero el nuevo Doom quiere hacer lo mismo y es uno de los grandes del género. Debería tener más ambición, debería ir por más, no sé, por una vez contar una historia decente o tener mecánicas nuevas. Es diferente que Doom 3, y eso está bien, todo tiene que cambiar y avanzar, pero no tienes por qué crear un FPS genérico y sin cerebro. Hace unos días me puse a jugar Alien Rage, y es una obra que nunca trascendió porque es lo más genérico jamás creado. No es malo, te entretiene pero nada más, y me hizo acordar tanto a la presentación de Doom en el E3 2015 que casi me deprimo. ID Software y Bethesda ya trabajaron juntos, crearon Rage, y esa obra sí tiene ambición y pasión encima. Si no lo jugaste, dan una oportunidad, es uno de los mejores FPS que se lanzaron en la séptima generación y es una pena que no hayan aprendido de ese videojuego. No voy a decir que el nuevo Doom es horrible ya que no lo jugué, además puede ser muy divertido. El sistema de gore y la acción parece muy trabajada. Además estrenan el nuevo motor, ID Tech 6, pero otra vez esperaba más del nuevo Doom.
Tal vez sea solo yo y tengo un ataque de nostalgia por la tercera entrega y el nuevo videojuego sea espectacular para todos, pero en lo personal no espero mucho del nuevo Doom y prefiero deprimirme recordando el viejo Doom 3 jugando la BFG Edition. Ah no, cierto que Bethesda también estuvo atrás. Bueno, mejor juego Doom 3 super modiado. Sí, esa sí es una experiencia next gen.